nuestro muchacho. Ya llegó la hora en que no sabe de qué tiene. Lo que tiene de seguro es sueño. Vaya. Hasta que se dio por vencido. Ya va siendo hora de que le enseñemos a irse a la cama a buena hora. Ya sé que lo que más le gusta es estar con nosotros. Pero también tiene que ir aprendiendo buenos hábitos. Si no, pobres de nosotros con el argüende que hace este muchacho. Así que ahora a la cama. Ay, ya se había tardado Marquito en molestar al niño. Y claro, a Rita, mi mujer, le molesta mucho la mala costumbre que está agarrando Marquito de molestar al pequeño. Pero ella debería ser más tolerante. Bien que sabe que Marquito tiene celos, esto no es solo una mala costumbre. Él está resentido y se va a resentir más si lo castigamos. Yo no creo que el castigo sea la mejor manera de corregir a los niños. Creo que debemos hablar con ellos y aprender a entenderlos y orientarlos. A medida que su participación en la vida aumenta, crece la determinación del niño de aprovechar todas las oportunidades que se le ofrecen. Por eso, poco a poco, el niño irá presentando resistencia ante la idea de irse a dormir a una hora determinada. Habituar a los pequeños a un horario uniforme de sueño facilita su vida cotidiana. Los niños requieren dormir más horas debido a la actividad que realizan. Es importante crearles un horario de sueño durante el día para que descansen y recuperen energías. Sin embargo, conforme crecen, los niños no deben ser obligados a dormir durante el día, ya que su necesidad de sueño disminuye. Por la noche, debe establecerse un horario fijo para dormir. Establecer un horario para el sueño del niño es de suma importancia para su desarrollo, puesto que repercute en la realización de sus actividades y en su estado de ánimo. Para formar buenos hábitos en los niños pequeños, debemos tener mucha tolerancia, pero también perseverancia, porque a esta edad, los niños no aprenden por regaños, sino por la repetición de los movimientos que otros les enseñan. Si vamos a formar hábitos de alimentación en los niños muy pequeños, debemos ser pacientes, ya que es de importancia fundamental que le enseñemos poco a poco a respetar sus alimentos y a manejar la cuchara. Cuando los niños jueguen con su comida, no debemos regañarlos. Hay que limpiarlos y platicar con ellos para explicarles que la comida no se tira. Lo mejor es que le enseñemos al niño la manera correcta de comer. Poco a poco, el niño adquirirá el hábito de comer sin tirar la comida. Estarles insistiendo, ellos deciden no comer o no bañarse, pues los dejo a que ellos tomen la decisión cuando pueden. Y en el caso de que ella, por ejemplo, es muy pequeña, pues no me entiende. A veces pues la invito, tratando de que me imite, pues. Cuando de plano no entiende lo que se les dice, pues poquito, ¿no? Nada más que sientan. O sea, no golpearlos, no lastimarlos, nada más una nalgada, un toquecito para que entiendan. Claro, la edad del chupeteo. A esas alturas no le importa al muchacho si acaba de comer o no. Él quiere su chupón. De plano, el lío que se traen estos dos muchachos me está poniendo color de hormiga. Marquito siempre quiere imitar a Jorgito. Bueno, habrá que hacerle entender que chupar
puede ser normal cuando se tiene menos de 2 años, pero después hay que dejarlo. El chupeteo, contra lo que se suele pensar, no es un mal hábito. Es una necesidad instintiva y se debe dejar que el bebé la satisfaga. Para los niños pequeños, el chupón y la mordedera son un buen apoyo para evitar que muerdan a los adultos o a otros niños con quienes convive. Pero si un niño mayor de 2 o 3 años recurre con frecuencia al chupeteo, hay que meditar si se le está brindando la atención necesaria. En algunas ocasiones, el chupeteo es la manera como el niño comunica su necesidad de atención. Especialmente cuando hay un nuevo hermanito en la familia, el niño que ha superado el chupeteo puede regresar a él para llamar la atención. Si es así, no se le debe regañar. Eso solo agravará el problema. En los primeros 2 años de vida, el instinto del chupeteo es muy intenso. Y si privamos al bebé de satisfacer este impulso, podemos causarle una gran ansiedad. Si le quitamos al niño su chupón, es muy probable que al principio adquiera el hábito de chuparse el dedo. Procuremos no regañarlo por eso. No debemos sacarle el dedo bruscamente ni prohibirle que se lo lleve a la boca. Es mejor brindarles atención, cargarlos, platicar con ellos o distraerlos con algún juego o actividad. Conforme el niño crece, podemos explicarle que si se chupa el dedo puede lastimarse los dientes o hacerse un callo en los dedos. Con nuestra participación y orientación, el niño dejará poco a poco este hábito. A todos a cierta edad jugar a empaparnos. ¿Quién sabe por qué será? Pero eso sí, que lo hagan en el patio. Está bien que les dé una libertad, pero no se vale que lleven su desorden a toda la casa. Es mejor que aprendan dónde y cuándo pueden hacer las cosas. Ah, pero eso sí que no. Una cosa es que les demos libertad para jugar y otra es que desperdicien el agua. Yo prefiero inculcarles desde ahora, que son chiquitos, el buen hábito de cuidar el agua. El jugar con agua es algo muy atractivo para los niños alrededor de los 2 años, cuando empiezan a avisar que necesitan ir al baño. La razón es que este juego representa para ellos, algunas veces, el control de sus fluidos corporales. Por eso es muy importante que no les privemos de jugar con agua, siempre que cuidemos de que lo hagan en el lugar adecuado. Lo más básico es enseñarles con el ejemplo. Con el ejemplo siempre van a tener los hábitos que queremos nosotros. El ambiente familiar es fundamental para la formación de los niños, los cuales van a manifestar todo lo que ven en casa, lo que oyen en la escuela o en cualquier lugar donde estén. Un hábito, el hábito de la higiene, empezamos desde pequeñitos, que aprendan a hacer sus cosas por sí mismos para ir formando niños autosuficientes, independientes, ya que cuando ven en casa lo que queremos formar en ellos, lo van a hacer en cualquier lado. Tanto sea hábito de higiene, de estudio, de buenos modales, o sea, valores en todos sus aspectos, creo que todo empieza en casa. O
ciertas costumbres que tenemos también nosotros papás, ¿no? Para que ellos vayan adoptando esos mismos hábitos que nosotros sentimos que son los que deben de seguir para tener una mejor educación. A veces los padres confunden la excesiva libertad con el amor, pero debemos saber que es perjudicial no ponerles a los niños límites y controles. Tenemos que enseñarles a ser responsables. Por ejemplo, si queremos fomentarles un buen hábito como bañarse, lavarse las manos o recoger sus juguetes, debemos mostrarles constantemente y repetidamente la manera de hacerlo junto con ellos. Si el niño hace cosas adecuadas o inadecuadas, es importante hacérselo notar, ya sea a través de una felicitación o una oportuna llamada de atención. No olvidemos que los hábitos se forman en gran medida por repetición e imitación. Por ello es necesario gratificar a los niños afectivamente cuando hacen las cosas de la manera correcta. Después de los 3 años, el niño comprende que ciertas acciones debe hacerlas por su propio beneficio. Así nuestro pequeño reconocerá cada vez más la importancia de algunos hábitos. Pueden pegar con eso. Ya no me pases nada, mamita. A mí me gusta que Leti venga a ayudarme aquí al taller. Bueno, no ayudarme, que venga a verme, pero es peligroso. A Leti le encanta ayudarme en el taller. Pero la verdad, a mí me preocupa un poco que esté aquí. ¿Y si le pasa algo, qué va a hacer? Pues ya me dirá. Yo digo que un taller no es lugar para los niños. Me preocupa mucho que se pongan a jugar aquí. No es un lugar seguro. Hay que acostumbrarlos a tener su propio espacio. Yo no sé cómo Andrés no les dice nada a sus chamacos. De veras que a mí los niños de Andrés me tienen seriamente preocupado. Yo veo que siempre andan provocando accidentes. Cuando no traen muy cortado, se rasparon, se pelearon en la escuela. O como el otro día, que por poco se echan la olla del caldo encima. Lo mejor es evitar que los niños estén en lugares peligrosos. Pero yo veo que como que estos chamacos se traen algo más. Cuando a un niño no se le ponen límites, no alcanza a comprender las consecuencias de sus acciones, que pueden poner en riesgo su seguridad y la de los demás. Así es como surgen una buena parte de los problemas de conducta de los niños. Cuando un niño parece empeñado en causar trastornos en la vida familiar, ya no basta con regañarlo. Más aún, los regaños pueden ser contraproducentes. Es mejor dedicarles un tiempo y un espacio especial para ellos. Esto les hará sentirse más seguros y al ver que se tiene interés en ellos, desarrollarán una mejor actitud hacia la disciplina y los buenos hábitos. Inculcar buenos hábitos a los pequeños requiere tiempo, dedicación y paciencia, pero es un esfuerzo que vale la pena, ya que es la única manera de convertirlos en adultos seguros y felices. ¿Cómo será Rita?
Siempre está tratando de que los niños se comporten como adultos. Pero si no están haciendo nada malo, los niños para eso son niños. Y es que luego uno no sabe si está educando bien a sus hijos o no. Pero yo por eso siempre digo, si lo que están haciendo los niños los está divirtiendo y no están en peligro ni molestan a nadie, entonces que siga la fiesta, ¿no? Lo bueno es que Rita también sabe escucharme y nos ponemos de acuerdo fácilmente para educar a los chamacos. Si no nos pusiéramos de acuerdo, seguramente los muchachos acabarían por hacerse bolas y no sabrían ni a quién hacerle caso. Entre el primero y el segundo año, los niños juegan a aventar cosas, pero desde luego deben hacerlo en lugares adecuados, como parques, patios o jardines. Es característico que a esta edad los niños se avienten cosas. En lugar de regañarlos, juegue con ellos. Deles avanzar cosas que no se rompan ni los lastimen. A veces nosotros como padres no les ponemos límites, no tenemos disciplina nosotros en el hogar y ellos hacen las cosas por curiosidad. Porque a algunos niños les falta la atención de los padres y de esa forma pueden hacer llamar su atención de ellos. Si uno les aprieta tantito, también ellos se van a dar cuenta, van a decir, no, mi papá me va a pegar si hago esto, mi papá me va a pegar si hago lo otro, ¿sí? Entonces yo siento que es la educación que uno les dé desde chiquitos para que vayan creciendo, ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Rectos. Son inquietudes que como ser humano en esa etapa tiene y a él se unen quizá problemas familiares. ¿Qué le estará pasando al niño? Él normalmente no es así, y ahorita no tiene hambre, no está mojado. Pues es que de repente a mí los niños casi se me hacen un misterio. Ah, de veras, ¿cómo se me fue a olvidar? De un tiempo a esta fecha no está en paz si no le damos su almohadita. Y miren nomás a Leti, qué bien está al tanto de lo que quiere su hermanito. Es una buena niña. ¿Quién sabe por qué agarrarán esas manías los niños? Porque cada uno a su tiempo se aferra a un juguete. Pero yo creo que ningún mal hacemos en complacer al pequeño en algo tan simple para mí y tan importante para él. Entre el primero y segundo año, el niño suele apegarse a un objeto. Los padres pueden sentirse confundidos por la insistencia con que los niños llevan a todas partes su objeto preferido. Este objeto, aunque parezca extraño o sorprendente, le sirve de puente para ir relacionándose con el ambiente que le rodea. El niño deposita en él una sensación de seguridad y confianza que le ayudará a desarrollarse más fácilmente. Cuando notemos que nuestro hijo tiene apego muy especial por un objeto, dejemos que el niño lo lleve a donde desee. Y si lo necesita para dormir, lo mejor será dárselo. Este objeto le representa seguridad y protección. Jamás nos burlemos de él, ni tratemos de quitárselo. Hacer cualquiera de estas dos cosas puede causar daños importantes en la autoestima de nuestros hijos. El niño por sí mismo abandonará el objeto a su debido tiempo. Recuerde, el apego a un objeto no es un mal hábito. Es una necesidad afectiva. Con la que yo recuerdo que jugaba mucho era con esa muñeca que hablaba, que cantaba, tenía un disco, creo que fueron de las primeras muñequitas
que traían un disco y ella empezaba a cantar y todo, y traía un vestido, recuerdo que de terciopelo color azul. Ese era mi juguete preferido. Ellas lo escogieron con mucho cariño para mí. Por eso jugábamos, ahora sí, que bastante con esa muñeca. Ella reaccionaba a mí. Era un chimpancé de peluche. Pequeño, me gustaba mucho estar con él. Sentí una estimulación muy grande a tenerlo. Era el muñeco que prefería, ¿no? Cuando no comía me lo quitaban. Cuando no podía dormir lo ponían conmigo. Era un muñeco, lo tuve desde los 3 años hasta los 8. Ellas me lo quitaban y cuando no me lo querían dar, pues es lógico que lloraba sin el muñeco, ¿no? Siempre lo tenía que tener junto a mi lado, era un apoyo para mí el muñeco. Era unas corcholatas, me gustaba mucho formarlas, me gustaba hacer como si fueran soldados, porque yo crecí con 3 hombres, con mis hermanos los mayores, y ese era mi juguete. Las muñecas tuve como 15, pero de colección todas. A mí no me gusta que los niños jueguen así, ensuciándose. Pero bueno, si ellos se divierten y además es bueno para su desarrollo, pues tampoco les voy a estar diciendo cómo tienen que jugar, ¿verdad? Ya los bañaré más tarde. No, de plano. Yo veo que han enseñado a convivir terriblemente mal estos niños. Por eso no respetan a nada ni a nadie. Una cosa es dejarles elegir sus juegos y otra muy distinta, permitir que se hagan daño entre ellos o a otros. Tengo que hablar con mi hermano Andrés, porque esto va de mal en peor. Poner límites a un niño significa ayudarle a regular su comportamiento a través de la relación que establece con las personas y cosas del mundo. Si no se le ponen límites al niño con mano amorosa pero firme, pronto se tendrá un pequeño inadaptado e incontrolable que amenazará gravemente su bienestar y su vida social. Una manera segura de hacer que un niño se convierta en un problema para la familia y la comunidad es dejarle hacer lo que quiera sin marcarle límites. Pero no será el resultado si se les grita y se les amenaza continuamente. Sobre todo, si se hacen amenazas que no se piensan cumplir. Al decir cosas tales como "te voy a dar una golpiza" y "ya no te voy a querer", el niño perderá el respeto por completo si se da cuenta de que usted solo está chantajeándolo. Además, no se le debe decir que no se le quiere. Para evitar estos problemas, lo mejor es enseñarles buenos hábitos desde pequeños. Para que podamos educar sanamente a nuestros hijos, es muy importante que aprendamos a distinguir la diferencia entre la libertad con límites y la libertad sin límites. Jamás debemos confundir la libertad con la carencia de disciplina. Si usted tiene dudas sobre la manera de enseñarle a su hijo buenos hábitos y buenas costumbres, podría tomar una asesoría, una serie de charlas con personas especializadas que le ayuden a guiar mejor a sus pequeños. Recuerde, dar a nuestros hijos libertad sin límites traerá consecuencias negativas difíciles de controlar. Un ambiente adecuado para el desarrollo de hábitos es aquel donde se reconocen los límites en un clima de tolerancia, respeto mutuo y orientación.
lastimaste? ¿Eh? ¿Dónde te lastimaste? Ay, hija, pues con cuidado. ¿No te duele nada? Es conveniente que los padres adquieran algunos conocimientos del desarrollo infantil. Eso les permitirá entender por qué los niños hacen algunas cosas que nos parecen inadecuadas y les ayudará a mejorar la relación y la formación de hábitos con sus hijos. Algunos hábitos se forman con la orientación adecuada de los padres y adultos, como levantarse, acostarse a determinada hora, lavarse las manos y cooperar en las tareas de la casa. Cuando un niño carece de orientación adecuada, desarrolla malos hábitos como mentir, robar o no hacer caso de lo que dicen sus mayores. Estos hábitos pueden adquirirse por imitación y repetición y resultan muy nocivos en la formación de la personalidad del niño. Por eso es importante dar una buena orientación a nuestros hijos, mostrándoles más que palabras, buenos ejemplos. ¿Tú crees que eso está bien? Vamos a hablar en la casa. Ahorita los voy a apagar, pero no quiero que lo vuelvas a hacer. ¿De acuerdo? De veras que no es porque sea mi hija, pero yo veo que Leti tiene buenas bases para desarrollarse en la escuela y a donde quiera que vaya. ¡Ah, qué mi muchacha tan linda! También en la casa le hemos enseñado a respetar y cuidar de sí misma y de los demás. Así que ahora está lista para convivir con otros niños y con otra gente fuera de su familia. Tiene disciplina, sabe distinguir lo que está bien y lo que no. Se está preparando para la vida, pues. ¿Qué